Jorge se ha convertido casi todas las semanas a hacer referencia a los hechos del país, y en este caso ha estado constantemente anunciando sobre el tema del coronavirus, pero hoy tuvo la intervención sobre un tema que está en el ambiente. El presidente lo había anunciado el día... ¿Cuándo fue que el presidente lo dijo? Dijo, hoy es miércoles. Ayer, ¿verdad? Lo había anunciado el presidente de una... pero antes ya lo había dicho el domingo, creo que fue que lo dijo el presidente, sobre el tema de las de una nueva conspiración en plena pandemia sobre el país. El país no se... Mire, por mucho que estemos nosotros enfocados y dedicados a atender esta situación, nosotros seguiremos defendiendo la revolución bolivariana, la seguiremos defendiendo. Oportuna la denuncia de Jorge Rodríguez en el día de hoy. Bienvenido, Jorge. Gracias. Su programa con el mazo dando. Querido hermano Diosdado Cabello, en efecto, viéndote, mostrando lo que ya se ha convertido en la cartelera más famosa de la historia de la televisión venezolana, me doy cuenta que se ratifica el carácter miserable de algunos personeros de la derecha venezolana, que a estas alturas suponían que Venezuela iba a estar sumida en el caos, que iba a estar sumida en la zozobra más absoluta y que las cifras de infección por COVID-19 iba a llegar a un nivel que les daría a ellos la oportunidad de dar el golpe de Estado, el golpe de mano, los atentados terroristas que tienen planeado y que han tratado de perpetrar a todo lo largo de estos últimos tiempos. Es decir, son tan miserables que sobre lo que podría ser una tragedia a nivel universal, a nivel planetario, ellos lo han convertido en una, tratando de convertir en una oportunidad. Chocaron con la determinación del presidente Maduro, del gobierno bolivariano, de las fuerzas de la revolución venezolana, que desde el día uno de la declaración de lo que se conoce en epidemiología como el paciente cero, se tomaron todas las medidas que otros países tardaron. Y se ha dicho la verdad siempre, ¿verdad? Siempre, absolutamente siempre. Fíjate que Estados Unidos tardó más de 60 días en comenzar a tomar algunas tímidas medidas, que es lo que ha generado el crecimiento exponencial brutal de los casos en Estados Unidos y lo ha convertido en el nuevo epicentro mundial de la epidemia por COVID-19. Tú ves los casos de Colombia, crecen de manera exponencial y vertiginosa cada día. Ves los casos del irresponsable de Bolsonaro en Brasil, que está diciendo que las medidas de cuarentena son medidas innecesarias y que perjudicarían a la economía. Yo no sé sobre qué cantidad de miles de cadáveres él quiere montar el progreso económico, la prosperidad económica de Brasil. Y vemos cómo Venezuela ha asumido las posiciones más correctas desde el punto de vista científico para atender la epidemia por COVID-19. La más es lo que tú dijiste. Uno, la cuarentena que decretó el presidente. Y dos, la búsqueda activa de los casos. No fue que nos quedamos con los pacientes que acudían a un determinado centro de salud. No, vamos a través de la encuesta del Sistema Patria a buscar aquellas personas que tienen algún síntoma, que tienen alguna manifestación, e inmediatamente lo pescamos, le hacemos la prueba, y aún así Venezuela ha demostrado que las medidas hasta ahora se manejan de manera correcta y tiene una curva que tiende a ser aplanada, a diferencia del crecimiento exponencial. En ese contexto es que ocurre dos hechos que tienen una relación muy importante. Como dos hilos de una madeja, Diosdado, de la que nuestros organismos de inteligencia se agarraron y alaron y encontraron una verdadera red de conspiración homicida en contra de Venezuela. Por un lado, la captura el día de ayer por policías de tránsito de Colombia en una de las alcabalas que estaban colocadas a raíz de la epidemia de COVID-19, la captura de un verdadero arsenal de armas de guerra, de armas de alto calibre, especialmente dispuesta, tú sabes más de ese tema que yo, para realizar ataques a personalidades con miras telescópicas, con miras de visión nocturna. Visiones nocturnos. Etcétera, que iban a ser utilizadas por uno de los grupos que se estaban entrenando allá en Colombia. Pero resulta que los organismos de inteligencia venezolanos, días antes, capturaron un desertor, un señor llamado Rubén Darío Fernández Figuera. Y ese señor Fernández Figuera, hay un testimonio de él, ese señor Fernández Figuera revela que él era
uno de los desertores, uno de los mercenarios paramilitares que se estaba entrenando en la localidad de Río Hacha, en Colombia. Y señala que había tres grupos donde se estaban entrenando paramilitares, desertores, mercenarios. Que un grupo lo dirigía Juvenal Cequea Torres, el otro grupo lo dirige Félix Adonai Mata Sanguinetti, y el grupo al que él pertenecía estaba dirigido por Robert Colina Ibarra, alias Pantera. Resulta que el chofer de la camioneta Renault, donde venían las armas, que se llama Jorge Alberto Molinares Duque, revela a las autoridades colombianas, no fue al SEBIN ni al DGCIN ni a ningún organismo de seguridad venezolano, a las autoridades colombianas, y lo reflejan medios de comunicación colombianos, revela que una señora llamada Yacid Álvarez recibió la comisión por parte de Cliver Alcalá Cordones para que él llevara esas armas y se las entregara, nada más y nada menos, en Río Hacha, a Robert Colina Ibarra, alias Pantera. Alias Pantera. ¿Para qué? Para meter esas armas a través de la frontera con Paracocho y penetrar a Maracaibo. ¡Aló! ¿Aló? Sin truco ni maña. El mazo no engaña. Buenas noches, compañero presidente. Bienvenido. Buenas noches, Diosdado. Buenas noches, Jorge. Estaba viendo el programa desde que empezó. La cartelera estuvo buena, aunque quedó por la mitad. No, pero no. Dijera mi comandante Chávez, hay tiempo y hay comida. Está bueno. La cartelera estaba buena, vale. Sobre todo para ver todos los venezolanos de bien, de buena voluntad, que estamos dando esta batalla, vean cómo está el odio crudo, la maldad cruda de quienes quieren hacerle daño al país. Y para que vean cómo también va surgiendo, floreciendo como una primavera, una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Bueno, mis saludos. Estaba Jorge hablando de este tema que hoy se refirió. Tenemos varios temas sobre la coyuntura en pleno desarrollo. Estuve viendo la rueda de prensa de Jorge Rodríguez y yo ratifico lo que ha dicho el doctor Jorge Rodríguez. Le pedimos disculpas a los venezolanos, pero nuestra responsabilidad nos lleva a tener que denunciar todas cosas. Jorge, tu denuncia, cómo circuló a nivel internacional, Colombia, ¿qué me puedes decir aquí en vivo y directo desde el mazo de armas? Todos los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación colombianos, presidente, reflejaron la denuncia, señalaron que había una relación, según lo estaba denunciando Venezuela, entre el alijo de armas capturado el día 23 por la Policía de Tránsito colombiana y campamentos de entrenamiento de paramilitares y desertores y mercenarios en la localidad de Río Hacha. Por supuesto, los personeros de la ultraderecha venezolana intentaron minimizar o desdeñar unas denuncias que además tiene la contundencia de las pruebas. Por un lado, el testimonio del desertor Rubén Darío Fernández Figuera, que señaló que había tres campos de entrenamiento en Río Hacha, dice quiénes son los jefes del campo de entrenamiento, dice que alias Pantera era el jefe de su campo de entrenamiento, menciona los nombres de todos los alias, de todos los que lo acompañan en esas actividades criminales, y resulta que el señor que manejaba la camioneta le dijo a las autoridades que alias Pantera era el que recibiría en Río Hacha las armas que estaban dirigidas a actuar en contra de Venezuela. Y el otro elemento es que quien captura el alijo de armas no fue un órgano de seguridad venezolano, fue la Policía de Tránsito de Colombia. Y además, el testimonio de este señor a la Policía de Tránsito de Colombia señala que alias Pantera iba a recoger esas armas. Ahora bien, ellos saben que esto es verdad. Ellos saben que se cayeron con los kilos. Correcto. Ellos saben que es evidente que incluso dimos hasta la dirección del campamento donde este desertor, Rubén Darío Fernández Figuera, se entrenó y le dijimos a Iván Duque, aquí está la dirección, en la casa número 22, en esta calle de la localidad de Río Hacha. Proceda usted entonces a desmantelar ese campamento criminal. Correcto. Fíjate, importante, ¿no?
tenemos varios temas que me gustaría comentar. El primero es este que ustedes ya entraron a comentar, lo que es la confirmación de la denuncia que yo obligado tuve que hacer el domingo, que ratifiqué ayer en la noche. Yo el domingo hice una denuncia porque teníamos mucha información, ya habíamos capturado a un desertor. Ahí está el video, ustedes tienen el video, lo pueden mostrar. Y este desertor lo capturamos pasando de Colombia a Venezuela por una trocha. Nos confirmó todo lo que ya sabíamos por distintas fuentes de inteligencia venezolanas, colombianas, internacionales. Nos confirmó los tres campamentos, quiénes estaban ahí, el estado de las relaciones entre todos estos grupos, el desertor, traidor, familia de narcotraficantes, Cliver Alcalá Cordones, al frente de esto y otro grupo de desertores, traidores. Toda la información la confirmó. Confirmó el entrenamiento, la presencia de entrenadores norteamericanos, contratistas mandados por el gobierno de Estados Unidos, el apoyo oficial del gobierno de Colombia a estos grupos, la complacencia completa de el gobierno de Colombia con estos grupos. Bueno, ya teníamos toda esta información y los planes que tenían. Los planes. Algo que hablaban, Jorge, tú lo explicaste hoy, Diosdado también conoce bastante de esto. En la noche más oscura de marzo empieza todo. No digo más. En la noche más oscura de marzo. Y ellos se lanzaron por las redes sociales, por esas vías. ¿No? También jugando. Jugando a la violencia, al terrorismo, al golpismo. Entonces, bueno, fíjense, será el caso de que ayer la policía de tránsito de esa zona de Barranquillo a Río Hacha captura producto de las alcabalas que se están poniendo por la cuarentena que también en Colombia han asumido. Asumieron desde este martes pasado la cuarentena nacional y producto de las medidas de seguridad, una patrulla, un grupo de patrullaje de una alcabala captura un carro, una camioneta, y en esa camioneta captura todas estas armas, es un arsenal. Me imagino que pensaron que era un arsenal de algún grupo guerrillero, me imagino que pensaron que era un arsenal de algún grupo paramilitar que habían dado un gran golpe, como lo dieron efectivamente, y declaran a quien traía el arsenal. Y el que trae el arsenal declara, Molinares, ¿no? Se llama Jorge, apellido Molinares. Sí, Jorge Alberto Molinares Duque. Declara, ahí están los videos, ahí están las fotos, ahí está todo de Molinares con la policía y el arsenal. Declara, ¿a quién le llevaba estas armas? Se las llevaba a uno de los grupos que se está entrenando y que ya nosotros hemos denunciado, ahí en Río Hacha. Porque ellos en la noche más oscura con esas armas iban a iniciar un movimiento que ya iniciaron, para que toda la comunidad venezolana sepa. Después no se quejen, no se quejen. Entonces, lo capturan y esto sale en toda la prensa. Claro, con el tema del coronavirus, me imagino, la prensa colombiana tapa esto. Queda tapado, pues. Pero ya quedó registrado en todos los medios de comunicación. Jorge Rodríguez lo muestra hoy. Y esto es lo que viene a confirmar toda la información. Hoy Jorge Rodríguez ha dado detalles. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde están los campamentos? ¿Quién dirige cada campamento? ¿Cuántas personas son? Sabemos quiénes forman cada grupo, de los tres grupos que están entrenando. ¿Y para qué lo están entrenando? Para venir a atacar unidades militares venezolanas. Para venir a atacar a centros de poder político. Para venir a crear el caos, la violencia. Para venir a poner bombas en elementos estratégicos de la vida del país. Y todo eso es el plan de Donald Trump con Iván Duque para llenar de violencia a Venezuela en el mes de marzo, porque ellos decían que en marzo es que venía la sorpresa. No pudieron el 10 de marzo, tengo que revelarlo. El 10 de marzo intentaron hacerlo, pero se dieron cuenta que no tenían capacidad operativa, Diosdado. Tú lo sabes, tú conoces bien este tema también. Se dieron cuenta y abortaron lo del 10 de marzo. Y después se dieron cuenta que era un fracaso la marcha convocada
por este señor golpista lleno de odio, con la cara brotada de odio. El cara brotada. Se dieron cuenta de que el cara brotada había fracasado, y bueno, todo eso, el fracaso anunciado, ya se sabía 2 o 3 días antes que iba a fracasar. Abortaron 10 de marzo y después pusieron nuevas fechas para 23, 24, 25, 26 de marzo. Entramos en la cuarentena nacional, el mundo es conmovido y sacudido por la pandemia, y de Estados Unidos, y el cara brotada e Iván Duque deciden lanzar las operaciones de violencia, de terrorismo y golpismo en estas fechas. Lo deciden. Está decidido darle con todo a Venezuela. Entonces estamos nosotros en nuestra batalla de la salud, de la protección del pueblo, de garantizarle al pueblo los alimentos, las medicinas, los hospitales, todos los servicios, en medio de una pandemia pavorosa. Hemos logrado avanzar, como ya lo vamos a ver con datos, en toda la política de protección y de cortar la cadena de transmisión del virus. Estamos en esta batalla mundial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a que cesen los conflictos armados, donde hay guerra abiertamente, cesen la guerra para atender la pandemia, que es mundial. Por ahí nuestro Villegas me estaba diciendo que decir pandemia es ya mundial. Bueno, a mí me gusta decir así, la pandemia que abate el mundo. No es verdad, presidente. Por eso, la pandemia que abate el mundo, y esta gente anda con la miseria, con esta miseria, con esta miseria, con esta miseria, con esta miseria. Por eso es que teníamos que hacer esta denuncia, para que toda la comunidad nacional e internacional lo sepa, porque nosotros estamos con la guardia en alto, en disposición de combate, y listo para defender la paz, por las buenas o por la vía que nos toca, defender la paz. Por encima de todo lo vamos a hacer, y a los aventureros, golpistas, delincuentes, mercenarios, desertores, no les auguro un buen futuro. No les auguro, porque estamos listos en unión cívico-militar policial con la moral en alto, más unidos y más cohesionados que nunca, con disciplina, subordinación, obediencia y apoyo total de las fuerzas militares y policiales del país para defender la estabilidad, la paz y el derecho que tiene el pueblo de enfrentar esta pandemia y recuperarnos y salir adelante como vamos a salir adelante. Bueno, esto es un poco un resumen que yo quería hacer. No sé si Diosdado. Sí. Jorge, por favor, adelante. Además, presidente, que los hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana saben, ya por experiencia, que esta gente, mercenarios, terroristas, porque creo que el término adecuado para ellos es de terrorista, apoyados por Estados Unidos y por Colombia, no es la primera vez que Estados Unidos apoya terroristas, atacan los cuarteles donde están nuestros soldados, donde están los oficiales, atacaron en Luepa, atacaron en Valencia, atacaron aquí en Lagunetica, en Los Teques, y ponen en peligro, utilizan las armas del Estado para agredir a nuestra propia gente. Y quiero además, presidente, yo creo que en verdad, como estos son alcabalas más de tipo social las que habían, este señor de tránsito no sabía que era lo que venía ahí, pero una vez que es descubierto es imposible tapar un cargamento de 26 fusiles, 36 culatines, visores nocturnos. Y usted sabe, presidente, que toda la información que nos ha llegado, ellos hablan de las operaciones que van a hacer de noche, y operaciones nocturnas en la noche más oscura, y de repente llegan aquí 28 visores nocturnos de 2 ojos y 9 visores nocturnos de un solo ojo, para hacer operaciones nocturnas. Ellos, y así nos ha llegado, nosotros estamos obligados en pandemia o sin pandemia a dormir con un solo ojo y montamos guardia entre nosotros. Usted ha dado una instrucción, pues, que nos queda. Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el almirante en jefe Ceballos al frente, guardia del Ministerio de la Defensa, guardia de todas las redes, guardia de todas las SODI y de todas las ADI, guardia desde todas las unidades militares, desde todas las unidades y destacamentos de la Guardia, de la Policía Nacional,
guardia desde todas las unidades populares de defensa integral, casi 4 millones de milicianos, guardias del pueblo, desde el poder de la unión cívico-militar policial, que ellos subestiman con su odio, que subestiman con su odio. Y creen que, bueno, porque el país está en cuarentena, porque el país está en este sacrificio, en esta lucha, que nos va a dar como resultado la victoria contra la pandemia, no tengo ninguna duda, creen que ellos pueden filtrarse, hacer un desastre y llenar de sangre y terrorismo Venezuela. No se lo vamos a permitir, se lo digo a Venezuela entera, no se lo vamos a permitir. Y bueno, tenemos que hacer esta denuncia, además hay que sacar, yo le dije a Jorge, todas estas caras con todos estos nombres, que se sepan todas las alcabalas del país, en todos los pasos fronterizos, en todas las unidades, que se sepa quiénes son estos terroristas que se han puesto al servicio del terrorismo colombiano, están al servicio de los colombianos, del terrorismo colombiano, están al servicio del imperio norteamericano, que reciben órdenes y entrenamiento de oficiales mandados por el ejército de Estados Unidos, que traicionaron a Venezuela, traicionaron a su familia, traicionaron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se traicionaron a sí mismos y se convirtieron en unos mercenarios llenos de odio y de deseos de violencia, y no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a permitir, hay que difundir al máximo todas estas caras, todo, para que el Poder Popular, la UPD, todo el mundo, pendiente, lo ven por ahí, capturarlo inmediatamente, el mismo pueblo, como pasó el 4 de agosto, que fue el pueblo quien capturó a los terroristas que pusieron los drones y la bomba. El mismo pueblo defendiendo la paz, defiende la salud, defiende la paz, defiende la patria. Presidente, adelante. Presidente, hay una consideración que yo creo que es pertinente, porque esto se trata de traidores a la patria. Venezuela entera ha escuchado hablar del general Cliver Alcalá. Cliver Alcalá, en donde se para, dice que él es un soldado del 4 de febrero. Cliver Alcalá no participó el 4 de febrero. No tuvo ninguna participación. Ese día traicionó al movimiento porque él tenía misiones y prefirió esconderse en la fría. Él no participó el 4 de febrero, no se movió en ninguna acción militar el 4 de febrero. Él tenía una misión y no la cumplió, prefirió esconderse en la fría, meterse por allá a esconderse. Igual ocurrió el 11 de abril, igual ocurrió el 11 de abril. Tenemos personas que así lo aseveran, pues. Entonces, él se presenta ya como el tipo del 4 de febrero, no es del 4 de febrero, no participó, Jorge. Por cierto, es un tubazo. Viniendo para acá, se comunica conmigo el corresponsal de Associated Press, y me pregunta si tenemos opinión acerca de la detención que ocurrió de Cliver Alcalá Cordones por parte del gobierno colombiano. Y entonces yo le pregunto a ese corresponsal, ¿y tú cómo sabes, tú tienes de buena fuente que eso ocurrió? No, resulta que no, parece que es falso. Pero lo que sí sabemos es que está escondido en este momento. Es decir, puede ser que el gobierno colombiano haya lanzado esa especie, ese rumor, para poder justificar el enconchamiento que tuvo Cliver Alcalá Cordones hoy después de la denuncia que se hizo. Claro, y utilizan esta junto con la campaña de miedo, presidente, contra nuestro pueblo, en medio de la pandemia. Entonces comienzan, no, en la noche más oscura, no, que ya viene, pensando que nos vamos a atemorizar, nos subestiman todos los días y subestiman al pueblo. Nosotros ya no nos vamos a asustar. Decidimos no asustarnos, perdimos esa capacidad de asustarnos. No nos vamos a asustar. Perdimos esa capacidad de asustarnos. Ellos no nos asustan, los vamos a enfrentar. Bien, nosotros somos guerreros de la luz, Diosdado, como decía nuestro hermano Eliezer Otaiza, somos guerreros de la luz, guerreros de Dios, guerreros de la patria. Y nosotros, frente a estas circunstancias, lo que nos mueve es la adrenalina de defender la patria y de derrotar cualquier intento. Lo que dice Jorge, de que corrió rumor de que habían capturado a este terrorista, a este mercenario, a este desertor vinculado a grupos de narcotraficantes en el norte de Colombia, Cliver Alcalá, que se descompuso moralmente, totalmente. Bueno, ojalá lo capturen, es el deber del gobierno de Colombia capturarlo, están llenos de armas, de explosivos. Además que él anda delinquiendo allá.
Yo le digo a la Policía Nacional de Colombia, le digo al Ejército de Colombia, a los oficiales honestos, a la gente honesta del poder en Colombia, si se meten ahí van a conseguir explosivos de todo tipo, armas, municiones, planes, de todo van a conseguir. Vínculos con droga, presidente. Claro. Vínculos con... Al mismo nada más le hagan una investigación mínima, verán todos los vínculos con los carteles de droga del norte de Colombia. Eso es post populi. Eso está, lo tiene inclusive organismos tan desprestigiados como la DEA, ¿sabe eso? Los organismos de investigación antidrogas de Colombia todos lo saben. Así que ahí está, pues ahí le dejamos eso. Ahí le dejamos eso. ¿Qué más pudiéramos agregar, Diosdado, para pasar a los otros temas? Jorge, ¿qué más pudiéramos decir? Bueno, no, presidente, una de las cosas es que esto tiene vínculos con investigaciones que nosotros veníamos haciendo aquí y enlaza perfectamente cuando Jorge hoy decía que los teníamos infiltrados hasta los tequeteques. ¿Por qué dijiste, verdad? Sí. Hasta los tequeteques. Miren, más que infiltrados, conocemos de lo que van a hacer, señores que andan en esto. No sea que los sorprendidos sean ustedes. No sea que los sorprendidos sean ustedes. Que van a lograr un impacto comunicacional, pero asuman su responsabilidad. Y aquí los tiempos, de aquellos tiempos de que vamos a ver qué ocurre, pasaron a ya, ya eso pasó. Van a tener una respuesta contundente de los organismos de seguridad del Estado, que en verdad están haciendo un extraordinario trabajo, bueno, todos los días dando información. Hoy mismo, presidente, hoy mismo, usted lo conoce, pues hoy están actuando, hoy mismo los organismos de seguridad del Estado sobre informaciones vinculadas con estos casos. Así que el que esté involucrado en esto, que asuma su responsabilidad, que nosotros asumimos la nuestra de este lado. Jorge. Sí, y queda claro, ya develada toda esta parte de la conspiración, los nexos clarísimos entre el gobierno y Iván Duque, cómo es que un gobierno, supuestamente que está obligado a preservar la paz de su territorio, permite hasta 5 campamentos paramilitares, hemos denunciado, presidente, dándoles las coordenadas geográficas de la localización de esos campamentos, fotografías de las fachadas de las viviendas, en este caso, la que estaba en la carrera 7H con calle 34, casa número 22, mostramos la foto de la casa número 22, a estas alturas suponemos nosotros que la Policía Nacional de Colombia está allanando y encontrando muchas de las cosas que usted estaba mencionando. Cliver Alcalá tiene un funcionario de una empresa, de estas empresas de mercenarios norteamericanas, que ha asolado y sigue asolando las situaciones de conflicto en el Medio Oriente, pues es su asesor directo enviado por Donald Trump para asesorar en materia de terrorismo y en materia de asesinato a Cliver Alcalá Cordones. Todos los 3 campamentos en Riohacha tienen un adiestrador. Digo adiestrador porque en esa casa número 22 la fachada es una escuela de perros. Se parece a la canción de la primera, pero es verdad que este tercer campamento tiene una fachada de escuela de perros y resulta que es un campamento de mercenarios. Y cada uno de esos campamentos tiene un entrenador norteamericano que tributa a el asesor enviado por Trump, asesor directo de Cliver Alcalá Cordones. Queda también perfectamente clara la relación entre Luis Ortega Díaz, entre el borracho del esposo de Luis Ortega Díaz, Germán Ferrer, y cuál es el enlace entre estos dos personajes, junto con el diputado Germán Alemán, cuál es el enlace entre ellos tres, Hernán Alemán y Cliver Alcalá Cordón. ¿Qué partido es Hernán Alemán? ¿De qué partido? ¿Con quién está vinculado? Acción Democrática, presidente. No es un nuevo tiempo. No, Acción Democrática, muy cercano a Edgar Zambrano. Le hablo de cuando fuimos presidente, fui presidente de la Asamblea Nacional, porque era un vínculo directo. Correcto. Era un vínculo directo. Y estaba él, estaba uno... El odio destila todas las reuniones y conversaciones, todos los preparativos, porque él está por allá, sacó a la familia, y él desde allá, como sacó a la familia, bueno, habla de poner bombas, matar, degollar, asesinar. Hernán Alemán, oído pues, Venezuela, oído pues. Bueno, la justicia llegará, compañero. Llegará. Dios con nosotros.
¿quién en contra? Vamos con Dios, somos guerreros de Dios, guerreros de la luz, guerreros de la vida. Tenemos la victoria de nuestro lado, por la paz, muchas cosas que informar, verdaderamente hay que seguir informando, hay que sacar toda esta información por redes sociales bien organizada, hay que mandar toda esta información a todas las alcabalas del país, a todas las unidades militares, policiales y la inteligencia social de nuestro pueblo, la inteligencia militar, la inteligencia policial, la inteligencia estratégica, seguir cuidando el país. Como lo estamos cuidando, fíjense ustedes, bueno, entramos al tema importante, verdaderamente y grueso, ¿no? Hoy la vicepresidenta informó, Diosdado, que llegamos a 106 casos. Hoy en las pruebas que estamos haciendo en el método del sistema patria, del carnet de la patria, de las encuestas que estamos haciendo, hemos identificado los casos específicos, ¿sí? Y hoy se detectaron 15 casos, debe saber Venezuela, ¿no? 15 casos, de estos casos se comprobó 10 la procedencia de ellos. Y el resto, bueno, la procedencia de España, Reino Unido, Panamá y Colombia. Y los otros parecieran casos comunitarios, Diosdado, casos comunitarios. Estos casos son dos casos del Zulia, dos de Aragua, dos de Caracas, dos de Los Roques, parece otro caso de Los Roques, 5 de Miranda y 1 del Estado Bolívar. Son 106 casos. En ese sentido, fíjate, tenemos casos de España, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Perú, Brasil, Chile, Suiza, hay uno de Suiza, y Panamá. 54 mujeres, 52 hombres. 52 hombres. Tenemos 3 casos delicados. Situación de gravedad. De esos 3 hay 2 estables. Pedimos a los médicos, a Dios, todo el esfuerzo por su recuperación. Y hay un caso que está bastante grave. Estoy haciendo seguimiento personal de ese caso. Personal, a esta misma hora estamos en comunicación con el estado donde se está atendiendo debidamente, correctamente, con todas las capacidades médicas y clínicas, este caso. Hay 15 casos recuperados, Jorge, estoy en lo cierto, 15 casos, ¿verdad?, recuperados. Sí, ya quedó claro que son 15 debidamente diagnosticados, pero ya hoy hay un grupo de hermanos y hermanas que están en proceso de cerrar el diagnóstico de recuperación. Quizás usted mañana pueda dar esa buena noticia. Sí, yo me enteré de un caso ahorita, a esta hora, pero esos casos los metemos en la lista que vamos a consolidar mañana. Correcto, así es, porque todavía falta un proceso necesario para hacer un diagnóstico certero, porque nosotros, usted nos ha dado la directriz y se está cumpliendo de manera estricta en que todo lo que se diga sea absoluto y completamente apegado a la verdad. Por cierto, presidente, por cierto, ¿es correcto decir pandemia mundial o pandemia global? Porque hay epidemias que involucran a 2 continentes o a 3 continentes o a muchos países y se llaman pandemia. Cuando hay una epidemia en Asia y en Europa, es una pandemia. Pero en este caso, una pandemia como esta creo que en la historia no ha habido. No, no, es el 97% de los países hay presencia de coronavirus. 97% de los países. Y se llama así. Ya lo vamos a ver en número, Diosdado. Se llama así, pandemia global. De estos casos tenemos 44 en el estado Miranda. Ahí está nuestro hermano gobernador Héctor Rodríguez atendiendo todo esto. El mayor número de casos está entre los municipios Baruta, El Hatillo, Chacao. Hoy hubo una reunión muy buena del gobernador Héctor Rodríguez con los alcaldes de Baruta, El Hatillo y Chacao. Por ahí están las imágenes. Y se hizo el anuncio de planes conjuntos de atención de todos estos casos de prevención y, bueno, y medidas para que la cuarentena se cumpla con mayor rigor en esos 3 municipios que tienen la mayoría de estos 44 casos del estado Miranda. Felicito al gobernador Héctor Rodríguez,
Así que hay que hacer en conversación. Son tres alcaldes de la oposición, pero están trabajando por su comunidad, por sus vecinos. Aquí no hay oposición y gobierno. Aquí no hay oposición ni oficialismo. Aquí somos venezolanos y venezolanas en esta coyuntura histórica, bueno, de tanta dificultad. Tenemos 16 casos en Caracas ahora. En tercer lugar pasó Aragua con 12 casos. Viene luego La Guaira con 9 casos. Y luego viene Lara, 4 casos. Los Roques, 4 casos. El Zulia, 3 casos. Barina, 3 casos. Anzoátegui, 2 casos. Falcón, 2 casos. Y Apure, Bolívar, Cojedes, Guárico, Mérida, Monagas y Nueva Esparta con un caso. Atención, pues, atención. Nosotros estamos trabajando con el método de los dados del carnet de la patria. Han llenado la encuesta 14.168.731 compatriotas carnetizados. Se han, de acuerdo a la encuesta, se han determinado 39.752, casi 40.000 personas a visitar. A las 6 de la tarde de hoy se habían visitado ya en su hogar con los médicos y médicas, el personal de Barrio Adentro, con los jefes de calle de la VC, con los milicianos, se habían visitado en su casa 30.145. O sea, de 39.752 se habían visitado 30.145 personas en su hogar. Presidente, pero también, perdona que lo interrumpa, también está los detectados, me explico, o un vuelo que vino de Europa el día 2 de marzo, los han ido a visitar a todos. Sí, aquí están, Diosdado, en los 39.752 están todos los que vinieron en vuelo, todos, todos. Y se han visitado 30.145. De ahí hemos sacado personas visitadas que han presentado síntomas de virosis, gripe, de síntomas en general, 1.830. Este método es maravilloso y es único, solo en Venezuela se está aplicando. Correcto. Una gran big data. Y estos 1.830 se le está aplicando la prueba. Buena parte de a los que le aplicaron la prueba son estos 15 casos de hoy, Diosdado, ¿eh? Correcto. Los 15 casos de hoy vienen del sistema patria ya. Porque, presidente, así van a surgir casos, mañana, pasado, vamos a conseguir todos los casos en Venezuela, todos. ¿Qué dices tú, Jorge, que ibas a hablar? No, era yo, presidente, porque los estamos buscando. No, o sea, no estamos ni siquiera esperando que el caso se salga a la luz pública, sino que nosotros estamos buscándolo, previendo. Correcto. Y eso va a hacer que necesariamente aumente el número de casos detectados. Pues. Y por cierto, presidente, una de las cosas que ha utilizado estos grupos de la derecha que quisieran que la realidad del abordaje de la pandemia fuera otro completamente distinto al que ha hecho el gobierno bolivariano, su gobierno, es que dicen que Venezuela en los primeros días de la pandemia, en los primeros días de la aparición del primer caso, tiene más casos que lo que tuvo Estados Unidos, o lo que tuvo Colombia, o lo que tuvo Brasil en sus inicios. Por supuesto, porque no los buscaron, porque Estados Unidos empezó a decir cosas sobre el coronavirus como 40, 50 días después de que se iniciara la epidemia. Y es por eso que si usted ve las curvas de Estados Unidos, de Colombia y de Brasil, no crecen exponencialmente. No sé si la tengo por aquí, pero pídese la vicepresidenta y la muestra aunque sea en el teléfono. Correcto. Para que las comentemos ahorita. Correcto. Para que la gente vea cómo nosotros estamos dando datos. Déjame buscar aquí, desde el 13, Diosdado, el 13 de marzo registramos los dos primeros casos, 13 de marzo, ¿no? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tenemos 14 días dando los datos desde los primeros dos casos detectados. El primer día fueron dos casos, el segundo 8, el tercero 7. El cuarto día, 16 casos. Fíjense ustedes, tres días, sacamos después 16 casos. El quinto día, 3 casos. El sexto día, 5 casos. El séptimo día, 2 casos. El octavo día, 27 casos.
ya empezábamos nosotros con el método de búsqueda. Correcto. El noveno día, tres casos. El décimo día, cuatro. El décimo primero, siete. El décimo segundo, siete. Y ahora, 15 casos, ¿verdad? 15 casos. Y estas tabletas hay que cargarlas para arriba y para abajo, para mostrarlas. Tenemos la curva aplanada, aplanada. Y vamos a seguir. Siguiente, quiero agradecerle infinitamente a los 19.903 compatriotas, médicos, médicas, enfermeros, jefes y jefas de UH, de calles, de CLAP, de UPD, que están visitando casa por casa. Muchas gracias. Les di una tarea para mañana muy especial. Y así lo quiero anunciar. Ayer llegaron casi, creo que 200 venezolanos que fuimos a buscar en México. Venezolanos que estaban en México, que habían regresado de varias partes del mundo y desde México. Nos los trajimos totalmente gratuitos en un vuelo de Conviasa. Hoy nos trajimos casi a 100 venezolanos y venezolanas de República Dominicana totalmente gratuitos. Bienvenidos a la patria. Mañana en la mañana los van a visitar a todos en sus casas para hacerles las pruebas directamente a todos los venezolanos y venezolanas que regresaron en los vuelos de México y de República Dominicana. A los venezolanos que están en Estados Unidos, más de 800, les digo, el gobierno de Estados Unidos se niega a dar los permisos para irlos a buscar. Tenemos los aviones para irlos a buscar. Totalmente gratuito el viaje, con atención esmerada y regreso garantizado y protegido, con sus exámenes aquí y la protección a sus familias. Ha estado el canciller, así lo anuncio, Jorge, así lo anuncio, Diosdado, el canciller Jorge Arriaza está en comunicación con Jane Story, y Jane Story transmite oficialmente que el gobierno de Estados Unidos no va a levantar ninguna licencia ni va a dar el permiso para ir a buscar a los venezolanos que están varados en Estados Unidos. Así lo denuncio, así lo denuncio. Tenemos los aviones listos, listos para ir. Apenas nos den la licencia, el permiso, salen los aviones a buscar a nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Bueno, el otro tema es la curva, ¿no? Fíjense ustedes, muy importante. El epicentro de la pandemia. Atención, venezolanos, venezolanos, mantengan allí para yo poder ver a Diosdado y a Jorge, no me los quiten. El epicentro de la pandemia, atención Venezuela, está en Europa. Es impresionante, yo tengo aquí los números, yo creo que yo tengo aquí dos páginas mundiales que hacen seguimiento de esto, Diosdado, y aquí tengo los números. Hay que estar pendiente de estos números permanentemente. ¿Me están escuchando? Sí, sí, perfectamente, perfectamente, presidente. A esta hora, la página worldometers.info, 468.905 casos en el mundo, 21.200 fallecidos, 114.218 recuperados. A nivel mundial, la China, se sabe, detuvo la pandemia, la epidemia ya, y ya empieza a regularizar y normalizar la vida. En Italia, hoy salieron 5.210 casos nuevos, para sumar 74.386 casos. Está a escasos números de superar el número de casos a China. Mañana. Hoy hubo, lamentablemente, pido que Dios lo recoja en su regazo, 683 fallecidos en Italia, para llegar a 7.503 fallecidos. En tercer lugar a nivel mundial, Estados Unidos de Norteamérica, hoy tuvo 11.192 casos, el mayor país de casos a nivel mundial, para llegar a 66.048 casos. Tuvo 164 fallecidos, 944 es la cifra de fallecidos en los Estados Unidos. En España, presidente,
Dime. Fíjese, un comentario que yo le había hecho, no sé si usted lo escuchó. Sí, lo escuché. Que usted revisa todos los números de todos los países. Y en todos los países que tienen alta cantidad de incidencia, la cifra de personas recuperadas supera a la cifra de personas fallecidas. El único país del mundo donde ocurre exactamente al contrario es Estados Unidos, que la cifra de fallecidos casi triplica al número de recuperados. Eso tiene una explicación, no los están atendiendo. Así es. Los están dejando morir, vale 35 mil dólares el tratamiento de una persona en Estados Unidos. ¿Sabes que eso es porque ahí ya no hay sistema público de salud en Estados Unidos? Creo que es el único país del mundo donde no hay sistema público, todo el sistema es privado, todo es por seguros, el Medicare y todas estas cosas. Es el modelo del imperio norteamericano, el modelo del neoliberalismo. Vuelvo con Estados Unidos, 11.192 casos hoy, para 66.048 casos, 164 fallecidos, 944 suman. España, nuestra hermana, nuestra madre patria, España, 49.515 casos, hoy tuvieron 7.457 casos, la segunda cifra más grande del mundo, Diosdado. Tuvieron 656 fallecidos. Bueno, Italia tuvo 683, España 656. Todavía no toca pico, la curva. Tienen 3.647 fallecidos. Luego sigue Alemania, Francia, la Unión, el Reino Unido, etcétera, etcétera. Aquí en América Latina, la América Latina la encabeza Brasil, con 2.554 casos. Atención con la curva, tenemos que ver la curva. Hoy declararon 307 casos. Brasil va en la curva como tuvo Italia en su momento. Nuestra hermana Brasil, nuestra vecina Brasil. Hoy hubo 13 fallecidos para llegar a 59 fallecidos. Brasil, aquí nuestra hermana, aquí al lado. ¿Verdad, Bolsonaro? Que uno de los padres aliados del Carabrotada en Venezuela, padre aliado, uno de los jefes políticos del guaidocismo en Venezuela, Bolsonaro. Ahí está, diciendo que esto es una gripecita, prohibiendo que se tomen medidas de protección y cuarentena, etcétera, etcétera. Pues. En América Latina después viene Ecuador. Ecuador, nuestra hermana Ecuador, con apenas 7 millones de habitantes, tiene 1.211 casos. Hoy tuvo 129 casos. Tuvo dos fallecidos para llegar a 29 fallecidos. Nuestros hermanos ecuatorianos, la comunidad ecuatoriana en Venezuela, nuestras condolencias y nuestra hermandad. Chile, 1.142 casos. Hoy tuvieron 220 casos. Tuvieron un fallecido para tres fallecidos. La suma dolorosa, ¿no? Después viene Panamá. Después viene República Dominicana. Y, bueno, todo esto pasa. Después viene Venezuela. Y aquí Venezuela... No, pasó, presidente, usted pasó a Colombia y a Argentina. No lo vi, por aquí está Colombia, correcto. Sí. Colombia. ¿Y a Perú? Tiene 470 casos. ¿Y a Perú también lo pasó? Perú, correcto. Perú tiene 480 casos, 64 hoy. Tiene 9 fallecidos, hoy fallecieron 2. Nuestra hermana Colombia, con la cual tenemos 2.200 kilómetros de una frontera porosa, de mucho movimiento, 470 casos, y tuvieron 92 casos en un solo día. Tuvieron un fallecido para sumar 4, nuestra hermana Colombia. Ahí están las cifras. Nosotros decretamos la cuarentena, hoy estamos cumpliendo 10 días de la cuarentena nacional, de la cuarentena social, colectiva, voluntaria, consciente. Le tengo que decir a todos los venezolanos y venezolanas, tenemos que continuar con disciplina, con espíritu cristiano, con espíritu profundo, en cuarentena, logrando contener esta pandemia.
logrando controlar esta pandemia. Las personas que tengan que salir con máxima protección, con sus mascarillas, con sus máscaras, con sus tapabocas, con sus lentes, cuidando los ojos, si es posible con sus guantes, a un metro de distancia, si tiene que tomar un transporte público a un metro de distancia, si tiene que ir a hacer una compra a un metro de distancia de las personas, y cuando llegue a la casa, ya sabe, deja zapatos, ropa, todo afuera de la casa, entra, inmediatamente se quita la ropa y se desinfecta completamente. Todo el mundo tiene que hacerlo para que vayamos logrando salvar a Venezuela de esta pandemia, proteger a nuestra patria. Yo no sé si Jorge ha logrado tener ahí la curva, porque sí, estas son cosas importantes. Jorge, ¿tú tienes la curva ahí que la podamos comentar? Sí, un comentario, porque la curva es un poquito complicada, pero es para explicar qué es lo que dice, qué es lo que señala este gráfico, ¿no? En primer lugar, esta línea roja que se ve aquí es Venezuela. Y Venezuela intervino, me refiero a todas las medidas que usted dictó, que tienen que ver con la cuarentena, y sobre todo, además de la cuarentena, el despistaje, buscar a los pacientes de manera amplia y personalizada. Por supuesto también contar con el suficiente arsenal terapéutico y la capacidad para atender desde los casos más leves, asintomáticos o con síntomas leves, hasta los casos más graves. Pero esta gráfica es un reflejo de la intervención de la cuarentena y también del despistaje. Venezuela está haciendo en este momento aproximadamente unos 80, 90 pruebas por cada millón de habitantes. Para que tenga usted un ejemplo, presidente, Brasil, ese gigante con una población inmensa, está haciendo 9 pruebas por millón de habitantes. Venezuela está haciendo casi 10 veces más pruebas que las que está haciendo Brasil ahora, porque fíjense que en esta curva, los primeros 15 días, Brasil no tuvo casi ningún caso. Está completamente en el eje de las abscisas, casi ningún caso, pero el día 17... empieza a crecer vertiginosamente el número de casos de Brasil, lo que se llama que la curva se hizo exponencial. ¿Se ve? Aquí está Brasil. Ellos decían, no, eso no es nada, es una simple gripe, lo decía Bolsonaro, salgan a fiesta, abrácense, bésense. Él se fue a la calle. Él se fue a celebrar su cumpleaños. Y aquí entonces, aquí está la consecuencia directa de esa tremenda irresponsabilidad. Uno, no hacen exámenes, no hacen pruebas de laboratorio para despistar la presencia del COVID-19, y dos, pues no han tomado ningún tipo de medida de cuarentena, y ahí se disparó. Ya Brasil tiene una curva similar a la curva de Italia, a la curva de España, antes de que Italia y España comenzaran a tomar medidas de cuarentena social. Esto va a crecer de manera vertiginosa, presidente, porque no están haciendo ningún tipo de medida. Si vemos Ecuador, es algo muy similar. Ecuador está aquí los primeros 16 días de la aparición de la epidemia allí en Ecuador, pues no hubo casi atención, no se hicieron exámenes, no se hizo detección. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que el virus, que se multiplica, que cada persona infectada infecta 3 personas más a lo largo de 5 días, esas 3 personas infectan a su vez 3 personas más en 5 días, llega un momento en que la infección es tal que se hace exponencial la curva. Aquí está Ecuador, mire. Empieza a crecer, y está creciendo de manera exponencial. Han tomado ya algunas medidas de tipo tímido. Pongo otro ejemplo, Argentina. Argentina, en efecto, tardó algunos días en comenzar a tomar medidas, pero ya decretó la cuarentena, suspendió las clases, y está en un proceso de pesquisaje, de búsqueda de nuevos casos. Fíjense cómo Argentina aumentó el número de casos, pero pareciera que ya se está desprendiendo del crecimiento exponencial que experimentan Brasil, Chile, empieza a aplanar. Y Venezuela está aquí. La ventaja que tenemos nosotros es que las medidas fueron decretadas desde el día cero, desde que apareció el llamado paciente cero, antes. E incluso antes, exacto, el jueves. Es como una culebrita que no termina de levantar la cabeza, ¿no? Así es, aquí está. Una culebrita aplanada. Entonces, ¿qué es lo que se va a esperar? Que como ahorita estamos en un proceso de búsqueda de los casos, de despistaje amplio y personalizado, es que vamos a seguir teniendo, por supuesto, la aparición de casos, porque los estamos buscando. Hay que decir que esta es la prueba científica
es que hemos tomado las decisiones correctas a tiempo, de manera justa y apoyado por la absoluta e inmensa conciencia de Venezuela entera que apoya estas decisiones, apoya la cuarentena nacional. Yo diría, Diosdado, Jorge, diría, no hay vacuna contra el coronavirus todavía, pero la mejor vacuna es la prevención. Correcto. La mejor vacuna es la cuarentena social, disciplinada y absoluta. La mejor vacuna es el despistaje ampliado, personalizado. Esa es la mejor vacuna. La mejor vacuna, las cuatro líneas que hemos lanzado. Uno, cuarentena nacional, social, consciente, voluntaria y radical. Dos, despistaje ampliado y personalizado con la encuesta del carnet de la patria. Tres, la garantía de todas las medicinas, de todos los equipos médicos y todos los cuidados médicos para las personas que tengan la enfermedad. Y cuatro, todo lo que tiene que ver la garantía de suficiente capacidad de camas de hospitalización, tanto de unidades de cuidados intensivos como de camas de aislamiento. Son cuatro líneas de trabajo que cuidamos todos los días, a toda hora, y bueno, tengo que decirlo, hemos hoy recibido la buena noticia de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, en una reunión con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con el canciller Jorge Arriaza. Nos informaron oficialmente que Venezuela ha sido incluida en la lista prioritaria para ayuda humanitaria especial, la lista prioritaria. Ya la ONU dispone de 2.000 millones de dólares, y ya ahí están las coordinaciones concretas, prácticas, para que toda esa ayuda empiece a llegar, al lado de la ayuda de China, del puente aéreo con China, al lado de la ayuda y el puente aéreo con Rusia, al lado de la ayuda de Cuba. Ahora ya empieza a llegar la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas. Esas son cosas importantes. Y se ha incrementado la batalla contra las sanciones inmorales. Deben levantarse inmediatamente todas las sanciones contra PDVSA, contra Conviasa, contra los CLAP. Hay sanciones contra los CLAP, recuerden ustedes, sancionaron a todas las empresas de los CLAP, sancionaron al programa de los CLAP, recuerden, sancionaron a Conviasa, sancionaron a PDVSA, para que no pueda vender en el mundo nuestros productos, ni pueda comprar nada, ni pueda tener cuentas en el exterior. Nos congelaron cuentas por casi 30.000 millones, nos robaron títulos, de levantarse todas las sanciones que son contra Venezuela. Aquí tengo un artículo, Diosdado, no sé si lo leíste, Jorge, firmado por Jeffrey Sachs y Francisco Rodríguez, hoy 25 de marzo, se llama "Durante una pandemia no es tiempo para sanciones económicas de Estados Unidos". Jeffrey Sachs es un profesor de desarrollo sostenible, profesor de política de gestión de salud de la Universidad de Columbia y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de Columbia, de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU. Tiene varios libros estadounidenses. Y Francisco Rodríguez, un economista, ha estudiado en Estados Unidos, creo que tiene residencia en Estados Unidos, y es director de la Fundación Oil for Venezuela. Escribe en este trabajo llamado "Durante una pandemia no es tiempo para las sanciones económicas de Estados Unidos". Asimismo es, ¿qué te parece a ti, Diosdado? Sí, presidente, una de las cosas que más inquieta a nuestro pueblo es que nosotros esto se alargue en el tiempo, ¿no? Y la situación se haga mucho peor. Nuestro pueblo está moralmente y con mucha conciencia preparado, pero indudablemente que estas acciones de Estados Unidos, de bloqueo, de sanciones, de amenaza, hoy Estados Unidos saca un comunicado presionando a los países del mundo que están recibiendo, presidente, apoyo de los médicos cubanos, que no los acepten, que no acepten a los médicos cubanos. Imagínense, nosotros es inmoral, absolutamente inmoral, porque ellos además no están ayudando a nadie en el mundo, no están ayudando ni a su propia gente. Así es. Encima de eso, nos bloquean las cuentas. Estamos buscando
financiamiento desde, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, y Venezuela no ha podido tener acceso a financiamiento porque toda la banca del mundo está amenazada por Estados Unidos. Eso no es un cuento, es una verdad absoluta. Además, la oposición venezolana hace fiestas con eso, lo celebra, que nosotros no tengamos acceso a ningún tipo de financiamiento, porque ellos creen que esa plata es para nosotros, esa plata es de nuestro pueblo. En estos días se hizo la solicitud al Fondo Monetario Internacional. Venezuela es parte de ese sistema, desafortunadamente. Somos parte, pero ellos están obligados, tenemos obligaciones nosotros y derechos también. Lo que estamos exigiendo, derechos como país, parte de ese sistema. Bueno, ellos lo niegan, niegan el financiamiento. Estados Unidos presiona al mundo entero para que nos tengan bloqueados. Inmoral y criminal la actitud que tiene el gobierno de Estados Unidos. Y criminal a quienes promueven gente de origen venezolano. Yo no le puedo decir que son venezolanos. Quien le desea mal a su familia, a su patria, a su tierra, sobre todo en medio de una pandemia única en la historia como la que estamos viviendo, enfrentando, no se le puede decir venezolano, no, es de origen, tuvo su origen aquí, nacieron aquí, pero andan por el mundo, muchos, y otros aquí, bueno, creyendo que tienen quién sabe qué poder sobre Venezuela, chantajeando con su maldad, pero se van a quedar con los crespos hechos y con su maldad embolsillada. Pero, presidente, la maldad se los va a tragar la maldad, porque Venezuela va a salir adelante. Nosotros tenemos tres frentes de batalla bien definidos y bien cuidados. Presidente, es importante. El frente de la salud, Diosdado. Uh-huh. El frente de la salud, con las cuatro líneas, para proteger al pueblo. Cuarentena. Uh-huh. ¿No? Despistaje ampliado, personalizado con el carnet de la patria. Garantía de todas las medicinas y equipos médicos y garantía de la hospitalización y de las camas. El frente de la salud, conciencia, informando, en las calles, con la policía, con la Fuerza Armada. El segundo frente es el frente económico, ¿no? Que hemos arrancado con fuerza. Hoy arrancaron con fuerza, bueno, todas las CPT del país, todas, garantizándole los equipos para cuidar la salud de los trabajadores, pero producir. Los trabajadores petroleros, producir petróleo. Los trabajadores de las minas, producir el oro que necesita el país. Los trabajadores del campo, producir con sus manos el maíz, el arroz, ¿no? Producir la carne, la leche, producir todo. Los trabajadores de la industria, producir las medicinas, producir todo lo que necesita el país. El frente económico, yo lo estoy cuidando. Y vamos a demostrar cómo Venezuela tiene capacidad de resistencia económica para enfrentar toda la maldad de esta gente. Y vamos a abrir poco a poco nuevos campos a nivel internacional. Y el frente de la seguridad, de la estabilidad, de la paz que hablamos al principio del programa. Tres frentes bien definidos que debemos cuidar junto a nuestro pueblo, mantener bien informado a nuestro pueblo. Yo quería comentar ya para cerrar lo siguiente, Diosdado, para ver tu comentario. Uh-huh. Bueno, y seguramente tú tienes tus videos ahora. Sí, sí. Tus videos imperdibles. No ha empezado el programa, presidente. Yo he escuchado por ahí voces sensatas de la oposición. Ahorita hay que cuidarse mucho, pero con los debidos cuidados, Jorge, yo estoy dispuesto a reunirme con todos los sectores de la oposición que quieran conversar sobre la pandemia del coronavirus, los cuidados a nuestro pueblo y llegar a acuerdos con ellos en función del interés del país, de los intereses nacionales. Ceder en los orgullos, en los sectarismos, en las peleas, en los conflictos. Tú sabes, Jorge, que nosotros durante estas dos semanas hemos atendido llamados de todos los sectores de la oposición. Tú lo sabes, no digo más. Así es. No digamos más. Ahora, yo escuché ayer fue así, me lo mostró Silvia de paso. Alguien se lo mandó al celular de Silvia, al WhatsApp. Aquí está Silvia. Le mando un saludo hoy, Silvia. Saludando a toda Venezuela, pues, en esta cuarentena, a través del Mazo Dando. Saludos, Jorge, saludos, Dios. Un abrazo, compañera. Las bendiciones para nuestra querida patria, que está allí en pie de lucha y dando ejemplo, como siempre. Orgullosa estoy de toda la familia venezolana, de las mujeres, de los niños, niñas, de los jóvenes, de todo el pueblo.
qué orgullosos nos sentimos. Y uno se conmueve de tanto amor que sienten los mensajes que mandan las madres, las abuelas, todo el pueblo, pues, nuestras bendiciones. Amén. Amén. Aquí está Silvia, estamos aquí, codo a codo. Codo a codo, Silita y Nico. Nico y Silita, los dos junticos. Aquí, en nuestra cuarentena, nosotros somos bien disciplinados. En nuestra cuarentena. Aquí compartimos los videos. Mira cuántos videos. Dios dado, yo te mandé un video ahorita. Que me mandó Escalona. Un video de un cantante. ¿Ah? Un video de un cantante. No me acuerdo cómo se llama. Ahí te llegó. Si quieres lo muestras, pero después de las 11. Porque... más tarde, más tarde. El lenguaje soez. Y también el gran Vitico de Apure. Ah, ese lo vi también. Mandó un video de una canción que él inventó en medio de la cuarentena, Vitico. Llegan videos de todo tipo. Algunos videos reflexivos, otros humorísticos, otros con canciones. Y yo los comparto, es la forma de pasar la cuarentena también. Llevarla, hacerla llevadera, llevadera. Hay que hacer llevadera la cuarentena. Hay que hacerla llevadera con, bueno, con mucha paciencia, con mucho humor, con mucho amor, con mucha fortaleza espiritual, encomendándonos a Dios. Yo hoy estoy incrementando mis oraciones, hago 3 oraciones al día, en la mañana, en la tardecita y a las 8 de la noche, porque creo en el poder de Dios, Diosdado, creo en el poder de Dios, creo en su poder, y con su poder vamos a salir de esta, la humanidad va a salir de esta, y va a ser una humanidad mejor, otro mundo es posible. Ahora, te decía, que así le mandaron en el WhatsApp unas declaraciones de Enrique Capriles Radoque. Ahí las tiene en el WhatsApp. Largas, ¿verdad? Ahí las tiene. Ponla ahí, ponla, Silvia, para que se escuche. Ahí las tiene. Ponla, ponla, Silita. Ponla nada más para que vean que es verdad. Como es por teléfono, si fuera... yo estuviera en vivo allá a sacar esas declaraciones. Yo no sé si tú las tienes. Ahí Capriles Radó. Capriles Radó que dice que el mundo, Europa y Estados Unidos estaban maduros. Sí estaban maduros allá para enfrentar la pandemia. Dice Capriles, Capriles, te equivocaste. Y que Venezuela no está madura. Tratando de jugar con el tema del nombre mío, de mi apellido. Muy inteligente él. Sí. Y después dice que hay que poner todo a un lado y sentarse a hablar. Y un poco trata de hacer sugiere como que yo soy un obtuso, un sectario y no quiero hablar. Que soy un orgulloso, trata un poco, lo trata de decir. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Capriles, el segundo planteamiento, el primero creo que está muy pelado, Capriles, estás pelado, compadre. Estás bien pelado, estás viendo otra realidad. Mira Europa, mira Estados Unidos, mira a tus amigos de la derecha de Brasil, de Chile, de Colombia. Y mira cómo Venezuela está conteniendo esta situación. Mira Capriles la disciplina, un 95% de acatamiento nacional de la cuarentena, luego de 10 días. Y la disciplina del pueblo, la paciencia del pueblo, el amor del pueblo, Capriles. Capriles, escúchame. Ahora, en el segundo planteamiento, tú dices que hay que sentarse a hablar, Capriles. Es lo que entiendo de tu mensaje. Yo lo digo aquí oficialmente y me comprometo. Jorge Rodríguez, tú eres mi representante en el diálogo. Nicolás Maduro Moro, como ciudadano de este país, está listo para sentarse a hablar con toda la oposición, con parte de ella, con el que quiera hablar sobre la pandemia del coronavirus, llegar a acuerdos e implementar acuerdos que favorezcan y protejan a nuestro pueblo por encima del sectarismo, de la politiquería y de los orgullos. Estoy listo. Es más, planteo que la Nunciatura Apostólica, nuestro cardenal Giordano, preste la Nunciatura Apostólica para un encuentro con estos factores de la oposición, Capriles Radoque, Ramos Alú, Manuel Rosales, la Mesa de Diálogo Nacional y todos los que se quieran sumar a una mesa
Nacional para la Protección de la Salud de Venezuela. Estoy listo, Capriles. Ah, te dejo la pelota en tu campo, pues. Yo estoy listo. Voy como Nicolás Maduro. Ustedes que dicen no me reconocen, no me importa que no me reconozcan. Lo que me importa es que trabajemos por Venezuela. Nos pongamos de acuerdo por Venezuela. Y ustedes cesen las conspiraderas y la violencia y la búsqueda de violencia y la búsqueda de terrorismo. Y nos pongamos de acuerdo para que se levanten las sanciones de Venezuela. Nos pongamos de acuerdo. Estoy listo. Estoy listo. Te dejo, me despido. Y le dejo ahí, pues, este trompo en la uña. Diosdado Cabello Rondón del Furrial y Jorge Rodríguez Gómez de la Parroquia El Valle. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Que Dios bendiga nuestra patria! Amén. Amén, presidente. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, presidente. Así es. Así es, le lanzó una pelotica ahí al presidente, pues, para los habladores de gamelote. Nicolás Maduro ha hecho como presidente ¿cuántos llamados al diálogo? Más de 300. Yo creo que mucho más. Mucho más. Y es consecuente con lo que él dice. Vamos a sentar, no se sienta. Es más, lo que pasa es que el presidente no lo dice, pero ¿con cuánta gente se ha reunido el presidente? Que uno, yo le digo, usted tiene estómago, hermano. De verdad se lo digo. A veces cuesta. Pero bueno, es parte del trabajo difícil que le toca a Nicolás Maduro como presidente de la República. Para los que crean que eso es mantequilla. Mira, Jorge, mira esto, Claudio Fermín, por eso es que es mi mejor alumno, compadre. Puro 20, ¿no? No, es 20 en línea, ese no tiene comparación con nadie. Escribe Claudio Fermín, Maduro tomó medidas correctas a tiempo. Dos puntos. Coordinación de servicios médicos públicos y privados. Correcto. Lo sentó a ambos. Compra de medicamentos, en lo posible, Claudio. Tú sabes que es así, pero todo el esfuerzo para la compra de medicamentos. Campaña informativa, a pesar de algunos medios de la derecha como cosas como la patilla podrida o el nacional, otros que se empeñan en desinformar. Cuarentena para aislamiento social. Creo que Venezuela entera la ha cumplido. Así es. Con algunas variantes. Pretender flexibilización de la cuarentena es irresponsable. El remedio es amargo, pero hay que tomarlo. El mejor remedio es la prevención, como lo dijo el presidente. Eso lo dijo a las 8 de la noche. Ha estado activo. A las 8 y 27 escribió, para librarnos de las sanciones no se requiere un acuerdo político, sino que quienes las solicitaron, creyendo que asfixiando al país cambiarían el gobierno, pidan el cese del bloqueo económico que en estos días de coronavirus ha mostrado su cuerpo entero, su crueldad y perversidad. Así es. Fíjate, Diosdado, que ellos no tenían entre sus cálculos la capacidad que tiene el presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano y el pueblo de Venezuela para atender esta pandemia en medio del brutal bloqueo al que está sometido Venezuela, porque ellos juzgan por su propia condición. Si ellos hubieran sido gobierno como lo fueron en el pasado, en lugar de atender cuando se presentaban ni siquiera esta inmensa tormenta perfecta que significa para el planeta la epidemia de coronavirus, sino algún tipo de tormenta económica o financiera, lo primero que hacían era abandonar a las necesidades del pueblo de Venezuela. Entonces ellos pensaban que nosotros íbamos a actuar de la misma manera. Resulta que el presidente se viene preparando desde que empiezan a aparecer carácter epidémico de la infección por COVID-19 y especialmente cuando en Europa se notaba que no se estaba conteniendo la situación. Por eso nos acopiamos de la suficiente capacidad, arsenal terapéutico, incluida los nuevos tratamientos que se están utilizando, absolutamente todos se están aportando. Incluso hay dos pacientes, no voy a decir los nombres porque por razones de ética no se puede decir, que son pacientes privados de un médico infectólogo que se la pasa hablando en nombre de Guaidó. A esos dos pacientes, el gobierno bolivariano les proporciona de manera gratuita todo el tratamiento,
todo el que se necesite, incluido el interferón, incluida la cloroquina, los antibióticos, a pesar de que es una persona con recursos para poder atenderse en el medio privado. Pero la factura la cobra... Seguramente cobra la factura. Y además le recomendaría que por favor asesore a su jefe. Porque yo escuché una entrevista que le hizo hoy Sergio Novelli a ese señor, a Juanito Alimaña. Dios mío, o sea, ni siquiera el coronavirus. Las garrapatas nos hubieran agarrado como una epidemia si hubiéramos estado en manos de ese loco. Él dice, Diosdado, que hay más de 300 casos. Lo dice, porque le da la gana, porque es un irresponsable, un embustero, y un patán y un imbécil. Pero además, cuando Novelli, que es de él, tarifado de él, le dice, ¿y cuáles son sus fuentes? Él dice, bueno, algunos trabajadores que tengo en el Ministerio de Salud y unos pacientes que si digo el nombre, su vida corre peligro. O sea, qué barbaridad. O sea, qué médico de la oposición, que hay bastantes, qué médico de la oposición va a poder aceptar como cierta esa barbaridad que ese tipo dijo esta mañana. Que es importante decir, Jorge, perdóname, que los médicos, yo honestamente creo que sin distingo de su condición política, han estado, bueno, sentados en primera fila atendiendo esto. Así es, absolutamente. Entonces, es un insulto para los propios médicos. Absolutamente, incluidos los médicos privados, incluidas las clínicas privadas. Venezuela en este momento, para atender la emergencia del COVID-19, cuenta con 23.700 camas de hospitalización, entre camas de hospitalización para pacientes que no requieran cuidados intensivos y las camas de cuidados intensivos suficientes para atender la emergencia. Y como hemos logrado que la curva se haya mantenido, por supuesto, apareciendo los casos que estamos buscando, pero sin que se dé el crecimiento exponencial, como el que, por ejemplo, tiene los Estados Unidos de Norteamérica, esta es la curva de Estados Unidos. Esta es una barbaridad, es una cosa espantosa. Suponiendo que Venezuela está aquí, Estados Unidos esperó hasta 53 días para empezar a tomar medidas y ahí se disparó de manera exponencial el número de nuevos casos. ¿Por qué? Porque no hicieron ninguna medida de aislamiento social. Y no hay forma de detenerla ahora. No lo van a detener y yo me pregunto qué va a pasar con esos millones de personas que viven en Estados Unidos que no tienen ningún tipo de seguro médico para ser atendido. Nueva York lleva más de 30 mil casos. Lo ha dicho todos los días, lo dice el gobernador de Nueva York. ¿Qué va a pasar con los cientos y cientos de miles de personas indocumentadas que son convertidos en parias por el gobierno de Donald Trump, cuando sin duda alguna van a empezar a tener por decenas de miles infecciones por COVID-19? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa en Venezuela? Que cada caso es atendido, cada contacto de esos casos es buscado, se le hace el examen. Y además, a través del sistema Patria, estamos buscando aquellos casos que o permanezcan asintomáticos o permanezcan con pocos síntomas y a todos ellos le estamos haciendo su laboratorio. Y después le garantizamos la hospitalización si fuera necesario y le garantizamos el arsenal terapéutico. ¿Qué está haciendo Guaidó? Mire, lo voy a decir más allá de cualquier consideración política. Escuche la entrevista que le hizo Sergio Novelli entre el minuto 6 y el minuto 8. Hasta Novelli, que es un asalariado de Guaidó, no podía creer que él dijera que había hablado con un portero del Ministerio de Salud y con dos enfermeras y con una señora que trabaja como secretaria en algún departamento. Un dato de caballo, ¿eh? Pero ¿cómo puede...? Exacto, un dato de caballo. Júgate el 28. Un dato de gallo. Júgate el 28. Júgate el 28. ¿Cómo va a decir una cosa donde esto, en este caso está... Los epidemiólogos más importantes del país, se establecieron protocolos de diagnóstico, de tratamiento, de atención de casos, de búsqueda de casos. Se pidió asesoría a la Organización Mundial de la Salud, que acaba de decir que Venezuela está haciendo lo correcto en materia de atención de la epidemia por COVID-19. Se le pidió apoyo a quienes más saben de coronavirus en el mundo en este momento, que son los hermanos de la República Popular China, que además de manera desinteresada, generosa, están ayudando al mundo entero a sobrellevar, al planeta entero. Hay zonas, hay alcaldías en Italia que están arriando la bandera de la Unión Europea y están izando la bandera china como un mensaje de agradecimiento. La de China y la de Rusia. A la República Popular China, a la de Rusia, como tú decías, que no le permitieron que el avión pasara por el espacio aéreo de algunos países de la llamada Unión Europea, como tú bien lo dijiste, no tiene nada de unión y solamente tiene lo de europea. Bueno, ¿cómo va a decir ese señor esa barbaridad y
cree que lo van a tomar en serio. Si hay un médico de oposición en el Hospital de Clínicas Caracas o en la Clínica Metropolitana, yo quisiera preguntarle a esos asesores médicos que tiene Guaidó, ¿qué opinan del conocimiento epidemiológico que tiene Guaidó respecto a la epidemia de COVID-19? ¿Qué opina Gustavo Villasmil? ¿Qué opina Julio Castro? Que son los grandes médicos que asesoran a Guaidó en esa materia. Ustedes fueron los que le dijeron a Guaidó que la construcción de la cifra epidemiológica tiene que ver con 4 o 5 pacientes con los que él dice que ha hablado. Villasmil fue el que destruyó la salud pública en Miranda. Así es. La destruyó. Así es. Cuando fue director de salud de Caprivi. Yo lo conozco bien. Un día te he hecho un cuento de la cobardía que lo caracteriza. Destrozó la salud pública. Yo lo conozco muy bien, Diosdado. Mira, aquí está Claudio, termina aquí, ¿eh? Mientras médicos, enfermeras, lo que yo dije, personal y personal de salud han dado demostraciones admirables de entrega y sacrificio, mientras con pocos recursos se reacciona ante el virus y el país cumple la dura cuarentena, otros se jactan de que a Venezuela no entrará un céntimo sin su autorización. Los criminales. 20 puntos. Los criminales, 20 puntos así tiene. Es. Claudio, no vayamos para clase. ¿Qué decía uno? Exhibite la materia. Exhibite la materia. Bueno, Jorge, yo sé que tú tienes muchas tareas. Muchas tareas, te agradezco tú. ¿Tienes algo más que decir? No, solamente que viendo este formato que tú de manera responsable recuperaste por razón de la cuarentena que estamos sometidos todos, me acordé mucho de los primeros tiempos, ¿te acuerdas? Claro. Cuando hacías tu programa, eras vecino mío, porque yo estaba en la alcaldía de Caracas y tú te hacías el programa en la sede de NTV. De NTV, los primeritos. Y era así, eras tú con tu set y después, bueno, el programa se fue convirtiendo. Había una parte de entrevista. Había una parte de entrevista en el programa. Imagínate tú, Jorge, yo llegué a entrevistar ahí a Luis Ortega. Dios me cuide. Dios mío. Dios me cuide. Sométete a otra cuarentena. Me salvé. No, te agradezco mucho, Jorge, bueno, de verdad. Un abrazo, Dios. Porque gracias por invitarme. Es la ventaja de tener a un médico como ministro de comunicación. ¿Sabe lo que va a decir sobre este tema? Lo maneja perfectamente. Hay un cuento de Jorge con su condición de médico. Échale, es bueno. Epa, un día estaba mi caballero Chávez, que campeón. Llega, yo andábamos en la campaña, la última, sí, ¿verdad? Y 2012. Tenía lo que llaman un cuadro similar a dengue. Por sí, 2012. Yo andaba medio enfermo con 2012, una cosa... Que, sí. Con una, ¿te acuerdas que fue de la misma cosa de la herida de la mano, ¿no? Sí, correcto. Entonces yo me deshidrataba y qué sé yo, y me sudaba mucho, pero era la campaña y yo no tenía, sino que el médico que tenía de cabecera era Jorge, pues. Entonces llega mi comandante Chávez, me di un día bañado en sudor en Apure, pero bañado en sudor. Y me dice, ¿qué te pasa a ti, Vale, que estás así tan sudado? Y no he empezado ni la actividad. Y le dije, no, comandante, que he andado con algún malestar ahí, pero no se preocupe, que estamos bien, me está viendo Jorge. ¿Qué es Jorge? Yo le digo, ¿quién va a ser Jorge Rodríguez? ¿Quién te dijo a ti que Jorge es médico? Jorge es psicólogo. Jorge sí es médico. Jorge... No, pero además, se tiene un cuento. Yo la otra parte. Yo lo esperé en Mérida. Yo le conté a Jorge. Dios, me cuenta muerto de la risa. Y yo espero, teníamos un acto en Mérida y espero que el comandante llegue a Mérida. Y le digo, mire, presidente, ¿usted qué le está diciendo a Diosdado? Que yo es que no soy médico. No, eso son mentiras de Diosdado. Me dijo, Qué guerra sucia. Y después yo le decía, no, mi comandante, Jorge trabajó hasta en Amazonas. Tú no fuiste rural en Amazonas durante 3 días. No. Fui en Maroa, estuve yo. En Maroa. En la frontera con el Guainía que nos separa de Colombia. Claro, no, gracias. Jorge, de verdad te lo... Qué tiempo de esas campañas, ¿verdad? Eso para contar, escribirlo. Y uno sentarse a que el mundo se entere del gran Hugo Chávez. Bueno, Jorge, te lo agradezco mucho. Y para mientras tú vas a salir, nosotros vamos a despedirte con un video del comandante Hugo Chávez. Muchas gracias, querido hermano. Un gran abrazo. Gracias.